Hola, muy buenas, señores, que te lo encontré, pero encontré estupendamente bien. Yo me encuentro maravillosamente bien. Sí, siento vergüenza de tener a Wilson. Siento vergüenza de tener la PlayStation 5. Siento vergüenza de cada segundo que pasa sin revender esta videoconsola a 900 euros. Siento vergüenza por tener este videojuego que lo compré a 80 napos. La siento porque la tengo yo. Yo sí que la tengo. La PlayStation 5, el Reniurdal, y hasta el 2023 mínimo no va a merecer la pena tener absolutamente nada de la PlayStation 5. Hoy va a ser un día para retratar a muchísima gente, para dejarlos con el culete al aire. ¡A todo ello! Vamos a empezar por Sony Consolas, luego nos vamos a ir a Jim Ryan, para luego ya más tarde ir a los comentarios piperos, qué es lo que decían de la Xbox con lo de la serie X, que iban a salir su juego la Xbox One, lo de que los videojuegos de PlayStation 5 no iban a salir para PlayStation 4, qué es lo que decían exactamente. Están borrando los comentarios, o sea, son tan miserables que están borrando los comentarios de aquellos días. Pero como digo, siento vergüenza. No me sirve para absolutamente nada Wilson, excepto para malgastar totalmente mi dinero. ¿Y quiere Sony que lo siga malgastando con videojuegos que no merecen la pena para comprarse una nueva videoconsola? El Rata y Chatarra, el Ratchet & Clank, que será un gran juego por supuesto, va a costar 80 napos y el anterior Ratchet & Clank de la PlayStation 4 costó 30 de salida. ¡Me avergüenzo! Es que me doy pena a mí mismo y me dan pena a todos los usuarios de PlayStation 5 que a lo mejor se pensaban que la cosa iba a ser diferente. El Horizon Forbidden West en la PlayStation 4, el Gran Turismo 7 en la PlayStation 4, el God of War en la PlayStation 4. Señores, si el Horizon se llega a retrasar por el motivo que sea, ¿qué os pensáis? ¿Que el God of War va a salir en 2022? O sea, en el 2022 va a salir el Horizon, el Gran Turismo 7 y el God of War. No. El God of War se te va al 2023 mínimo. Y el God of War va a salir en PlayStation 4. ¿Alguien me puede explicar qué es la PlayStation 5? ¿Qué es Wilson? Es la PlayStation 4 Pro. Pro. O mejor dicho, la PlayStation 5, la PlayStation 5 Lite, la PlayStation 5 Slim o la PlayStation 5 Pro. ¡Es la PlayStation 4! ¡Es la PlayStation 4! ¡Esa es la realidad! Es penoso la situación que estamos viviendo, totalmente penosa, los usuarios de PlayStation 5, porque yo soy usuario de PlayStation 5. Mi situación es penosa, vergonzosa, me han engañado, me han timado, me siento utilizado y manipulado por Sony. Sí, soy usuario de PlayStation 5, me siento así. Ha costado la videoconsola 500 napos, ha costado este videojuego 80 napos, me siento estafado por la PlayStation 5, que todavía no le puedo colocar un SSD externo, que todavía no puedo utilizar un audio 3D en condiciones, que todavía no puedo hacer nada con la videoconsola que realmente merezca la pena con respecto a la PlayStation 4. ¿Me estáis diciendo que el Reniurdal no puede funcionar en una PlayStation 4? ¿Me estáis diciendo que la inmensa mayoría del catálogo de la PlayStation 4 se ve mejor que este videojuego? ¿Que este videojuego? Es una engañifa. Y por supuesto la prensa auspicia toda esta mentira y toda esta parafernalia nauseabunda que se han montado. Este chiringuito del demonio para que el stock que vaya saliendo se vaya vendiendo. ¿Para qué? ¿La gente a qué está jugando en la PlayStation 5? ¿Alguien me lo puede decir su secreto? ¿A qué estáis jugando? ¿A qué estáis jugando? Porque sea el Resident Evil 8 o a cualquier cosa así, para eso tengo la Serie X, que se ve mil veces mejor y que funciona mejor la Serie X en todo y cada uno de sus apartados. Todo es más sencillo, todo es más cómodo, todo es más rápido, todo se ve mejor, todo. Decidme a qué estáis jugando, que yo me quiero enterar. El Reniurdal, el Rata y Chatarra, que te lo ponen a 80 napos, y cada videojuego AA, semi-indie,
que pongan exclusivo para PlayStation 5 lo van a poner a 80 napos. O sea, videojuegos de baja producción. Es que esto me hace mucha gracia. Los videojuegos de baja producción solo en PlayStation 5. Y los mega triple A de grandes producciones también salen en PlayStation 4. Como Gran Turismo 7, como God of War y como el Horizon. ¡Bravo! Todo tiene muchísimo sentido. Muchísimo sentido. Pero es que me siento timado porque hubo un tal Jim Ryan que dijo que los videojuegos de PlayStation 5 no podían funcionar en la PlayStation 4 porque decía el tío que creía en las generaciones. Yo creo en las generaciones. Por lo tanto, los videojuegos de Play 5 no pueden funcionar en la Play 4. Ahora lo leeré, lo que dijo el tío. Que nos timó a todos, que nos estafó a todos, que nos mintió a todos en la cara. Y sí, yo me incluyo porque soy a... que tengo la PlayStation 5, que tengo ahí a Wilson, el muy inútil, muerto de risa. Bueno, muerto de risa no, está espantado, porque sabe lo inútil que es. Entonces, ¿qué pasa con el Gran Turismo 7? ¿Sabéis lo que se dijo del Gran Turismo 7? Que esas imágenes eran imposibles en una PlayStation 4 porque no tenía el SSD mágico. Porque tiene unas características únicas la PlayStation 5 para venderte la moto y que solo podía correr el Gran Turismo 7 en la PlayStation 5. Características especiales, SSD mágico. Y ahora resulta que te van a sacar el Gran Turismo 7 en la PlayStation 4. Y luego dicen lo muy falso. Es que hay que ser falsísimo de los piperos diciendo, bueno, pero la versión buena... es la de PlayStation 5, esa es la madre, y lo que harán será capar la versión de PlayStation 4. Pero no decíais que conceptualmente la idea del videojuego sería imposible de plasmarla en la PlayStation 4, porque no tiene las capacidades de la PlayStation 5. No es ya que se vaya a ver mejor en la PlayStation 5, sino que se decía que era imposible, que era diametralmente imposible. Pues el Horizon va a ser posible. Pues el God of War va a ser posible. ¿Me estáis diciendo que conceptualmente el Ratchet & Clank o el Renewal van a estar por encima del Gran Turismo 7, del God of War y del Horizon? Que esos videojuegos sí son posibles moverlo en una PlayStation 4 y estos por su concepto, por su idea, por el mismo argumento del videojuego que utiliza de una manera mágica la PlayStation 5 le da mayores posibilidades, hace que estos videojuegos sean imposibles en una PlayStation 4. Pero ¿hasta dónde va a llegar esta farsa y esta mentira? ¡Por Dios! ¿A dónde habéis llegado? Bueno, la línea editorial de Sony Consolas no la tenéis que perder, pero antes las declaraciones de Jim Ryan. Por cierto, un saludo a Salva de MiniStation. Un saludo a Salva, porque toda esta clase de noticias las firma siempre el mismo, el Salva este. Por supuesto. Por supuesto que te tengo bloqueado, ¿no? Si encima después de insultarme te voy a tener de otra manera en las redes sociales, no te jodes. ¡Ay! ¿No te acuerdas lo de Mamut? ¡Mamut! Lo que me decías tú por haber dicho aquello. ¡Ay! ¡Ay! Luego vais de víctima. Sony descarta publicar los nuevos juegos de PlayStation 5 en PlayStation 4. Salva. Y pone aquí... tras el anuncio del evento para mostrar los primeros juegos de PlayStation 5 previstos para la próxima semana, Jim Ryan, CEO de Sony, ha explicado en una entrevista que no está interesado en sacar juegos nuevos de PlayStation 5 también en PlayStation 4. ¡Ah! No está interesado en los videojuegos de PlayStation 5 también sacarlo en PlayStation 4. ¡Ah! Como hace Xbox Series X con Xbox One. ¡Ah! La comparativa, la guerra de consolas. ¡Ah! Plataformas que compartirán exclusivos durante un año. Palabras textuales de Jim Ryan. Siempre hemos dicho que creemos en las generaciones, que cuando va por una nueva consola, esto incluye una serie de características y beneficios que la previa generación no incluye. Bajo nuestro punto de vista, la gente debe hacer juegos que pueden hacer lo máximo para estas características. Gravísimo.
O sea, es que directamente se está tirando piedras sobre su propio tejado. Lo que está diciendo es que, por tanto, como ahora los videojuegos van a salir en la PlayStation 4, estás diciendo que la PlayStation 5 no tiene ninguna característica necesaria, ninguna característica a destacar, ninguna característica para comprársela. Me siento estafado. Me siento timado con esa Wilson, con esa PlayStation 5 ahí encima. Lo que me está diciendo Jim Ryan es que como mínimo hasta el año 2023 no sirve eso para absolutamente nada. Como mínimo. Después reza, reza para que ya en el año 2024 haya suficiente stock de la PlayStation 5 y por tanto ya pueden ser los videojuegos exclusivos de la PlayStation 5. Señores, lo que ha hecho este cambio de rumbo, este cambio de ruta, esta recogida de cable de Jim Ryan, no se trata precisamente de las características del videojuego, se trata de que no hay stock de la PlayStation 5, que no hay PlayStation 5 en las tiendas, y como sacasen el Horizon, el Gran Turismo 7 y el God of War simplemente para PlayStation 5, se arruinarían. Esa es la situación real, esa es la realidad, esa es la verdad, esa es la que todos los piperos ahora están reconociendo. Pero que ahora yo te digo, pipero, mentiroso, entonces ¿qué? Ya no, ¿no? Era todo del stock. ¿Y entonces en qué ha quedado? Que los videojuegos de PlayStation 5 eran únicos, que sus características eran únicas, que era tan sumamente potente que no iba a poder salir en la PlayStation 4, que los de la Xbox Series X iban a tener todo el rato el lastre, lastre de la Xbox One. ¿Dónde ha quedado todo eso? Juegos intergeneracionales. Esa tontería, ese nombrecito como el de los teraflops y estas chorradas, eso se lo han sacado los piperos, se lo han sacado los Sonyers y le ha explotado en la cara a los muy inútiles. Los juegos intergeneracionales, ¡puff!, os lo ha hecho en la cara. Los juegos intergeneracionales, en la cara os lo ha echado. Limpiaros la boca. Que os lo ha echado en la cara los juegos intergeneracionales. Vosotros habíais sacado a relucir toda esa terminología estúpida en contra de Xbox, en contra de Microsoft, toda esa terminología estúpida en la cara, en la boquita. Límpiate, zasca en toda la boca, zas en toda la boca, zas en toda la boca. Juegos intergeneracionales, zas en toda la boca. Para vosotros, en toda la boca. Para vosotros, anda, degustadlo. Con estas declaraciones, Ryan descarta juegos intergeneracionales de PlayStation 5 a PlayStation 4. Descarta, ¿verdad? Claro. Añadiendo que debido al DualSense, al audio 3D, ¿qué audio 3D? A los múltiples usos que tiene el SSD, están más pensando en ofrecer a la comunidad de PlayStation algo nuevo, algo diferente. ¿Algo diferente? Salva. Que os repaséis vuestros artículos cuando lo escribáis. Diferente. Algo que solo se pueda disfrutar en PlayStation 5. Ah, estamos pensando en ofrecer a la comunidad de PlayStation algo nuevo. ¿Qué? Wilson, ¿tú qué tienes nuevo? ¿Qué tiene Wilson de nuevo? Lo único que tiene de nuevo es que cuesta 500 napos. Lo único que hay de nuevo es la enorme cara dura que le está echando esta gente. 500 napos la videoconsola, 80 napos. Cada videojuego que ni siquiera es AAA, que ni siquiera es una producción importante. O sea, cada vez que te pongan que esto es para PlayStation 5, además de la mentira de que Gran Turismo 7 decía que era only on PlayStation 5. Only on PlayStation 5, ¿eso en qué ha quedado? Una vez más, en mentira. La palabra de un pipero no vale nada. La palabra de Jim Ryan no vale nada. La palabra de Sony PlayStation no vale nada. Lo único que están haciendo tanto Sony como los piperos es, según cómo vaya el mercado, vamos cambiando de argumentos, vamos cambiando de coherencia, vamos cambiando de bases de pensamiento de videojuegos, según lo que diga nuestro amo Sony, y Sony dirá pues lo que mejor le vengan los dineros. No tenéis principios para los videojuegos. ¡Potencia! ¿Dónde quedó lo de la potencia? ¿Dónde quedó lo de la potencia? Y ahora tampoco, es que lo más inteligente es que también sacarlo en PlayStation 4. Lo más inteligente
es que cierren Chapan Estudio. ¿Lo más inteligente para quién? Bobo. Idiota. ¿Lo más inteligente para quién? Bobo. No, es que lo más inteligente es que te calles. Y ahora vamos ya con el artículo maravilloso y glorioso, vamos a recordarlo, de Sony Consolas. ¿Sabéis por qué hicieron la incógnita de los juegos exclusivos de Xbox Series X? Editorial, firmado por la directora de Sony Consolas. ¿Sabéis por qué hizo este artículo? Atención cuando lo hizo. Lo hizo en el 23 de enero de 2020. El 23 de enero. ¿Y sabéis por qué hizo este artículo en contra de la Xbox, en contra de Microsoft, nada más que dándole palos? Lo hizo porque se dijo que la Xbox Series X iba a tener 12 teraflops, como luego al final sí tuvo. El damage control era hacer este artículo. Ante los 12 pedazos de teraflops que va a tener la Serie X, tenemos que apagar el fuego. ¿Cómo lo vamos a hacer? Metiéndonos con la Xbox, diciendo que ¿para qué quiere una Xbox Serie X si muchos de sus videojuegos van a salir para Xbox One? Ojo, a partir de ahí, nunca la directora de Sony Consola ha escrito un artículo de que la PlayStation 5 no es necesaria. Nunca lo ha hecho, ni nunca lo hará. Porque para comer, necesita los anuncios de PlayStation. Y en cuanto hiciese ese artículo, ¡caput! Se terminaron esos anuncios. Y se terminó esa publicidad. Y os digo yo que Sony Consola cobra mucho por publicidad. ¡Mucho cobra! Vamos a leer el artículo. La incógnita de los juegos exclusivos de Xbox Series X. Quedaos con la copla, empezamos. Quedaos también con el lenguaje que utilizan. Cuando compramos algo, lo que sea, lo hacemos para cubrir una necesidad. Y las empresas lanzan nuevos productos e innovan en base a esas necesidades. El abrelata se inventó 40 años después de que existieran las latas de conserva. Cubría una necesidad. Fijaos que nos está hablando como si fuésemos parvulitos. Como si fuésemos niños de 4 años un poquito idiotas. Y nos dice, el abrelata se inventó después de la lata. ¡Sí! ¡Sí, profe! ¡No lo sabía! ¡Sí! ¡Se inventó después! ¡No lo sabía! Este es el tipo de preámbulo que utilizan para convencer a los piperos. Es un lenguaje de niños de 4 años, la directora. Dice lo siguiente. Hoy día la verdad es que pocas necesidades quedan sin cubrir, aunque no es problema para los fabricantes. Si no existe una necesidad real, ya se encargará el marketing de inventársela y enseñarnos cuánto necesitamos lo que fuera, aunque no lo supiéramos. Creo que hoy se habría inventado el abrelata y luego ya si eso, la lata. ¡Oh! 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 Gran artículo, gran descubrimiento, gracias. Acaba de descubrir a Steve Jobs, muchas gracias. ¿De verdad necesitamos cambiar de móvil cada 6 meses? Todo esto para decir que la Xbox Series X no merece la pena. ¿Necesitamos que tengan más cámaras con más megapíxeles, con más filtros? Como hizo el vídeo de la Yuwoki diciendo que ya en la nueva generación no es necesario el 4K, son penosos. Sí, los necesitamos porque nos han invitado a desearlo y el deseo es el principio de la necesidad. Centrándonos en lo nuestro, en los videojuegos, vemos que la pauta es la misma. Cuando sale una nueva consola, querré comprarla desde el momento en el que sienta una necesidad. Y esto ha sido así siempre. La necesito porque puedo jugar a la recreativa en casa. La necesito porque tiene entornos tridimensionales. La necesito porque es un vídeo DVD. La necesito porque es HD. La necesito porque tiene unos juegazos. Las necesidades de cada uno pueden ser distintas y las marcas nos ofrecen distintas soluciones, pero todas orientadas a cubrir cuantas más necesidades mejor, a provocarnos cuanto más deseo mejor. Y uno de los principales objetos de deseo en una consola son los juegos, más emocionales que la tecnología, más pasionales que los servicios y por lo tanto más imperiosos. Que levante la mano, atención a esto, que levante la mano el que no haya comprado un juego porque lo deseaba más que nada en el mundo y todavía lo tiene sin desprecintar. Nadie.
levanto yo la mano. Nadie. Eso nadie lo ha hecho. Lo habrá hecho tú o esta hipotética persona que te ha inventado para un poco manipular a los piperos, pero eso nadie lo ha hecho. Un juego que te mueres de ganas por tenerlo y por jugarlo, que lo mantenga precintado, eso es mentira. Eso es mentira. Otra cosa es que te compres juegos que teóricamente son buenos y que los veas a muy bajo precio. Eso es lo que hace la gente. Cuando los ven a muy bajo precio dicen, bueno, ya lo jugaré. Ya lo jugaré. Me lo compro porque esta oferta no se puede rechazar. Ya lo jugaré. Y ahí es cuando no lo desprecintan. Ahí es cuando lo dejan todo cerradito. Pero cuando se mueren de ganas por jugarlo, eso no ha pasado nunca. Y esta está basándose en ese hecho que no ha pasado jamás para dar alguna clase de argumento, en una mentira. De hecho, una de las gracias de comprarse una consola y no otra es disfrutar de juegos que solo se lanzan en tus plataformas. En tu plataformas. En tu plataformas. Ok. En tus plataformas. Disfrutar de los exclusivos. Si quiero jugar un Zelda, necesito una consolas, vale, en tu plataformas, en una consolas, vale. De Nintendo, si prefiero Uncharted, me decantaré por una de Sony y para disfrutar de Halo, me voy a por una de Microsoft. He llegado a tener un PC solo para jugar a Age of Empires 2. Bien, bien, bien. Por cierto. Vamos a volver a lo del abrelata solo un segundo. Creo que hoy se habría inventado el abrelata y luego ya si eso la lata. El habría lo ha puesto sin H. El habría lo ha puesto sin H. El habría del verbo haber. Habría inventado el abrelatas. Ha puesto habría del verbo abrir. En fin, es que... Va, seguimos. Vaya, si quiero jugar un Zelda necesito una consola de Nintendo, como he dicho antes. Los juegos exclusivos son una fuente de deseo que se convierte en necesidad. Ya está aquí dando todo, aquí dándole vueltas para decir que la Xbox Series X no vale la pena. Y todos quieren tener ese exclusivo que marque la diferencia frente a la competencia. Si hay algo que nos hace desear una nueva consola, es ese juego que te ha entrado por los ojos. Te ha llegado al corazón y al que quieras jugar pase lo que pase. Y es que al final los videojuegos son eso, emoción. El anuncio de que Microsoft... Ya, por fin. El anuncio de que Microsoft no va a lanzar exclusivos para su nueva Xbox Series X en al menos un año me ha dejado un poco confundida. Básicamente porque va en contra de esa estrategia comercial instaurada hace décadas y orientada a provocarnos ese deseo que va más allá de la racionalidad. Si voy a poder jugar a lo mismo en mi Xbox One que en Series X, ¿por qué voy a pagar los 500 pavos, se dice, que costará la nueva consola? ¿Acaso Microsoft no quiere introducir su nueva máquina de la manera más rápida posible en el mercado? ¿Qué estrategia hay detrás de estas sorprendentes declaraciones? Me descoloca un poco, bastante. Que sí, que vale, que no quiere abandonar al usuario de Xbox One. Que sí, que vale. Como si ahora no estuvieran nadando en un mar de exclusivos. Del que es imposible escapar. Además hay otras maneras de no abandonar al usuario y es seguir produciendo juegos para la actual generación. Cosa que seguramente harán muchos third parties deseosos de no desaprovechar a la base de usuarios existente, tanto en Xbox One como en PlayStation 4. Es posible que el plan sea lanzar un Halo Infinite flipante en Serie X. Flipante. Y un Halo Infinite molón en Xbox One. Ah, flipante es más que molón, según tú. No sé muy bien. Este lenguaje de niño de 4 años. Un Hellblade 2 de los que te saltan las lágrimas en la nueva máquina y de los que solo te humedecen los ojitos en la Xbox One. Sinceramente, mi sensación es que así no se contenta ni a uno ni a otro. Sí, que vale. Que ahora es pipera y está diciendo lo que tiene que hacer Microsoft. De lo que hice el vídeo ayer. Solo se me ocurren dos opciones. O detrás de estas declaraciones de Matt Booty, líder de Microsoft, hay una estrategia tan innovadora que se me escapa, o esto es una metedura de pata.
¡Di lo mismo con PlayStation! ¡Di lo mismo, valiente! ¡Di lo mismo! Está haciendo lo mismo, solo que encima Sony ha traicionado a los usuarios que se han comprado una PlayStation 5. Les ha metido en su cara a un artículo diciendo que le han mentido en su cara y que ahora que no es necesaria la PlayStation 5, ¡no lo va a hacer! ¡No lo vas a hacer! ¡Valientes! Que soy muy valiente. Como aquello de que para jugar con Xbox One íbamos a tener que estar siempre conectados, o que no se iba a permitir el mercado de segunda mano. Errores como el de Kinect y sus 100 euros de más que lastraron el despegue de Xbox One, que se subsanaron cuando ya era tarde. ¿Cuando ya era tarde? ¿Cuando ya era tarde? ¿Tarde de qué? Se subsanaron cuando ya era tarde. ¿Tarde de qué? Los usuarios de Xbox One lo han agradecido muchísimo. Nunca es tarde. Y que al final le costaron perder la carrera con PlayStation 4. ¿Qué carrera y qué perder? Vamos, lenguaje de partido de fútbol. La guerra de consola, la que siempre vosotros habéis auspiciado. Quizá Microsoft fía todo el éxito de su nuevo producto en los servicios, en ese Game Pass, en ese Game Pass, esa cosa rara, estúpida, en ese Game Pass del que hablan los jóvenes. ¿Tú te crees? En ese Game Pass que es una auténtica pasada, el crossplay, la retrocompatibilidad, Project Cloud, y vaya usted a saber qué más. Esas tonterías. Elegir una consola por los servicios asociados es una decisión muy racional. Y este mercado, en el fondo, es más pasional que otra cosa. Vamos, que estás diciendo que hacer las cosas bien es demasiado racional y que eso no es lo que se debe hacer. No, no, lo que se debe hacer es lo pasional, lo estúpido, lo de comprarse una PlayStation. Eso es lo pasional. Es que es la son juegos, son juegos. Último párrafo. ¿Qué pasará si PlayStation 5 se mete en el corazoncito de los usuarios con exclusivos emocionantes y cuando lleguen los de Xbox Series X ya no nos queda cash? ¿Qué? Aunque ya veremos lo de los exclusivos emocionantes. Porque a la hora de la verdad, los juegos de los primeros meses de una consola no son en general para tirar cohetes. Puede que todo este revuelo no llegue a ninguna parte. Supongo que darle tanta vuelta a las cosas hasta llegar a desvirtuarla es un mal de nuestros días. Vale. Que ya está escribiendo el artículo. ¡Que lo escriba, valiente! ¡Escríbelo! Lo mismo, pero con PlayStation 5. No, pero lo mismo no puede ser, porque es que los de Sony han traicionado a todos los usuarios de PlayStation 5. A mí me han traicionado porque yo me compré la PlayStation 5. Se supone que los videojuegos iban a ser mega exclusivos. Es que yo me habría ahorrado un pastizal si llego a saber que sus videojuegos como Gran Turismo 7, Horizon o God of War, que sí que lo quiero enseñar en mi canal, que sí que quiero hacer vídeos sobre ellos y que sí quiero jugarlo en definitiva, me han engañado, me han timado, me han manipulado, me han estafado con la PlayStation 5, que pensaba que me habían dicho que solo eran para esa consola. ¡Y vosotros también! Me habéis estafado. Y habéis estafado a todos los usuarios de PlayStation 5. ¿Vais a pedir perdón? ¿No va a hacer un artículo sobre eso, quizás? No va a hacer un artículo sobre eso. ¡Bravo! 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 Claro que no, hombre. Eso ya no interesa. Ya no interesa. Bien, que vosotros lo paséis muy bien con los videojuegos. Muchísimas gracias por comprar desde mi enlace Amazon Instant Gaming. Muchísimas gracias de corazón por comprar en mi enlace. Muchísimas gracias por seguir siendo miembros de YouTube, de mi canal de YouTube. Muchísimas gracias a todos los miembros. Muchas gracias por pasaros por el canal en Trovo, en la página Trovo, que es como Twitch, Trovo con V, Hachi/Fénix. Hachi/Fénix, está todo en la descripción del vídeo. Y nada, me siento timado, me siento avergonzado, siento que PlayStation me ha timado, me ha estafado. Me podía haber ahorrado muchísimo dinero, de hecho, ¿para qué no? Puedo vender perfectamente por 900 eurazos lo que es la PlayStation 5, porque encima va a haber algún pazguato que va a querer comprármela. Por 900.